Y Dios creó la tierra, el mar y los cielos. Los pobló de algas, flores, peces, aves y animales de toda clase. Después creó al hombre. Dios hizo todas las especies por separado, sin ningún vínculo. En la Inglaterra de 1800, nadie se atreve a dudarlo. Nadie, o mejor dicho, casi nadie. Darwin y la teoría de la evolución. Nací en Shrewsbury, el 12 de febrero de 1809. Mi madre murió cuando yo tenía poco más de 8 años, y casi no recuerdo nada de ella, solo su lecho de muerte, su vestido de terciopelo negro y su costurero, que era muy raro. Mi padre era muy corpulento, medía 6 pies y 12 pulgadas. Era la persona más imponente de cuantas he conocido. Tenía un hermano y 4 hermanas. Vivíamos en una gran casa situada en la parte alta de Shrewsbury, por encima del río Severn. A los 9 años y medio, Charles entra en la gran escuela del Dr. Butler. Allí permanecerá 7 años. Nada podía ser peor para el desarrollo de mi mente que la escuela del Dr. Butler, porque era muy clásica. Lo único que impartían en ella era un poco de historia y geografía antiguas. Como medio de educación, para mí la escuela fue sencillamente inexistente. Mi gusto por la historia natural, especialmente por las colecciones, ya era muy evidente. En cierta ocasión, mi padre me dijo: "Lo único que te interesa es la caza, los perros y atrapar ratas. Serás la vergüenza de la familia. Incluso tú te avergonzarás de ti mismo". Pero mi padre, que era el hombre más amable que jamás haya conocido, debía estar enfadado cuando lo dijo, y no fue justo. Después de un fracaso en medicina en Edimburgo, su padre le propuso hacerse pastor en el campo. Le gustó la idea de poder proseguir con sus investigaciones naturalistas. Charles entró en el Christ College en la Universidad de Cambridge. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Amén. Los 17 colegios de la universidad pertenecen al clero anglicano y la mitad de los 2.000 estudiantes está destinada a seguir la carrera religiosa. Los 3 años que pasé en Cambridge fueron una pérdida de tiempo. Lo intenté con las matemáticas, pero avanzaba muy despacio. En cuanto a las materias clásicas, no hice nada. Lo único que hice fue asistir a algunas clases obligatorias. Sin embargo, Charles se interesa por la teología natural de William Bailey, según la cual las múltiples combinaciones de la naturaleza y su armonía serían las pruebas irrefutables del plan de Dios. Mi gran pasión y mi mayor hobby era coleccionar coleópteros. Figura 1. ¿No es un Cicrus? Lo deduje siguiendo a Jean-Baptiste Lamarck. Figura 2. Es un magnífico Capricornio. ¿Pero cuál?
Un hombre influirá mucho sobre Charles, el profesor Hinslow. Tardé poco en conocer bien a Hinslow, y durante la segunda mitad de mi estancia en Cambridge, di largos paseos con él, de forma que algunos me llamaban el hombre que camina con Hinslow. Yo asistía a sus conferencias de botánica y me gustaban mucho por su extrema claridad y por sus admirables ilustraciones. Hinslow convence a Charles para que estudie geología. Por aquella época, la nueva geología uniformitarista estaba representada en Inglaterra por Charles Lyell. Para Lyell, los fenómenos geológicos que contempla son los mismos que siempre han modelado la Tierra. Se han necesitado miles de años para producirse grandes efectos, tales como los levantamientos o hundimientos continentales, la erosión o la sedimentación. Lyell se enfrenta a los teólogos, para quienes la Tierra solo existe desde hace 4.000 años, una visión coherente con la interpretación literal de la Biblia. Porque el libro del Génesis dice que Dios creó al hombre en 6 días, que cada especie fue creada por separado y que el hombre se encuentra al final de la creación. Lyell se opone a un naturalista francés, Georges Cuvier, y a los catastrofistas cristianos que explican los cambios terrestres mediante cataclismos universales. Después de cada catástrofe surgen nuevas especies que se mantienen idénticas hasta la catástrofe siguiente. Cuvier es fijista. Una vez creadas, las especies no evolucionan. Uno de sus colegas, Jean-Baptiste Lamarck, mantiene que las especies antiguas no desaparecieron, sino que se transformaron. A partir de su clasificación de los invertebrados actuales y fósiles, sugiere que los organismos se transforman para adaptarse al medio y que sus modificaciones se transmiten por herencia. Así es como, después de muchos siglos, se forman nuevas especies. Lamarck es evolucionista. A Charles todavía no le interesan estos debates. Prosigue su formación con el geólogo Adam Sidgwick, que lo acepta como compañero en un viaje de estudios al país de Gales. Este viaje tuvo una utilidad incuestionable: enseñarme cómo establecer la geología de una región. A menudo Sidgwick me enviaba en una dirección paralela a la suya para que trajese ejemplares de rocas y marcase la estratificación en un mapa. Volví a Shrewsbury, ya que por aquel entonces, ni por la geología ni por cualquier otra ciencia, habría renunciado a los primeros días de caza. A su regreso a Shrewsbury, Charles encuentra una carta de Hinslow. Mi querido Darwin, George Peacock me ha pedido que le recomendase un naturalista para acompañar al capitán Fitzroy, a quien el gobierno ha contratado para estudiar el extremo sur de América. Yo le he dicho que le considero a usted la persona más cualificada que conozco para asumir convenientemente esta situación. No quiero decir con esto que usted sea un naturalista consumado, pero está ampliamente cualificado para reunir, observar y anotar todo lo que merezca formar parte de la historia natural. Después de convencer a su padre y de reunirse con el capitán Fitzroy, Darwin se encarga de reunir el material de naturalista y los libros necesarios.
Diciembre de 1831. El Beagle sale de Devonport con 74 personas a bordo. Navegará durante casi 5 años. De momento, el Beagle pone rumbo a Brasil. Maravillado por la selva brasileña, Darwin multiplica las excursiones a pie o a caballo y descubre también las realidades de la esclavitud. Creo que los esclavos son más felices de lo que se esperaban, aunque me temo que hay algunas excepciones. Espero que llegue el día en el que reivindiquen sus derechos y se olviden de vengarse del mal que les hemos hecho. Julio de 1832. El Beagle se hace de nuevo a la mar rumbo a la Patagonia. Darwin vuelve a su refugio y poco a poco pone a punto su método de trabajo. Recoge, observa, describe, nombra y cataloga sus ejemplares. Los guarda en cajas o en frascos y se los envía a Henslow con regularidad. Ignoro completamente si los hechos que anoto son correctos y si son lo suficientemente importantes como para interesar a los demás, y eso me produce una gran perplejidad. En el único campo en el que no puedo equivocarme es en la recogida de muestras. ...25 de septiembre. ¿Por qué estos solitarios parajes se adueñan con tanta intensidad de la memoria? Sin duda se debe en parte a que desatan la imaginación sin limitarla. Dan el sello de una existencia que dura desde hace siglos y no limitan su permanencia en el futuro. En Punta Alta, Darwin descubre numerosos esqueletos fósiles. Anota las relaciones de las semejanzas entre las especies vivas y las extinguidas, entre los mamíferos desdentados fósiles y los actuales, por ejemplo, los armadillos. En la Tierra de Fuego, un grupo de fueguinos contempla la llegada del Beagle. ...18 de diciembre... Nunca había imaginado que la diferencia entre el hombre salvaje y el hombre civilizado fuera tan grande. Quizás nuestros antepasados fueran así. ¿De dónde vienen? ¿Han permanecido en el mismo estado desde aquel mundo?
A bordo del Beagle hay 3 fueguinos. El capitán Fitzroy los llevó a Inglaterra, en donde fueron educados y presentados ante la reina. El Beagle los deja en Tierra de Fuego para que transmitan a los suyos las ventajas de la civilización. Los Andes, 1835. Darwin camina hacia Concepción. En un segundo se crea una extraña impresión de inseguridad. La tierra, símbolo de solidez, se agita bajo nuestros pies. ...20 de marzo... ...a medida que ascendemos por el valle... ...la vegetación va desapareciendo. No puedo imaginar ninguna otra parte del mundo... ...que muestre de una forma tan extraordinaria... ...las fracturas de la corteza terrestre. Las terrazas de cantos rodados depositados por el océano, las conchas encontradas en las proximidades de la cima, constituyen para Darwin la prueba de la elevación gradual del continente suramericano. Al final del verano, el Beagle llega al archipiélago de las Galápagos. En Charles Island realicé una recogida industrial de todos los animales, plantas, insectos y reptiles de la isla. Cuando más tarde los compare, será muy interesante descubrir con qué zona o centro de la creación debemos relacionar a los seres organizados de este archipiélago. En el camino de regreso, al releer sus notas, Darwin sospecha que las variedades de aves de las diferentes islas tienen un origen común. Surgen las primeras dudas. ¿Realmente las especies son estables? En el camino del Beagle se encuentran Tahití, Nueva Zelanda, Australia, las Islas Coco, el Cabo de Buena Esperanza, Santa Elena, Bahía... El viaje del Beagle ha sido con diferencia el acontecimiento más importante de mi vida, que determinó toda mi carrera. Siempre he tenido el sentimiento de que este viaje constituyó la primera formación, la primera educación real de mi mente. Darwin recorre Londres, visita instituciones y sociedades culturales en busca de naturalistas capaces de identificar esos ejemplares. Mi querido Hinslow, no he avanzado mucho con los grandes hombres.
Creo que, como usted me dijo, están desbordados con sus propios asuntos. Darwin tiene 27 años, pero Charles Lyell le recibe como a un igual. Le presenta a Richard Owen, que confirma el parecido entre los mamíferos fósiles descubiertos por Darwin y las especies actuales. John Gould describe los pinzones de las Galápagos e identifica 13 nuevas especies. Darwin comprende entonces que provienen de una sola especie original procedente del continente. Su aislamiento en islas alejadas y sus diferentes hábitos alimentarios han favorecido la variación de la forma del pico. Dichas variaciones podrían haber provocado la aparición de nuevas especies. Me pareció que si reunía todo lo relacionado con la variación de los animales y de las plantas en estado doméstico y natural, quizás pudiésemos arrojar alguna luz sobre el tema en su conjunto. En julio de 1837 comencé a escribir mi primer cuaderno de notas. ¿La ostra tiene la noción necesaria de espacio? Cada especie cambia. ¿Podemos hablar de progreso? ¿Las negras se sonrojan? Yo juraría que Fuegia Basket se ruborizaba. Los seres organizados representan un árbol con ramificaciones regulares. Que el hombre vaya a ver al orangután en cautividad para que compruebe su inteligencia cuando le hablan y el afecto que muestra hacia quienes conoce. Darwin cena regularmente en el Ateneo, en donde se codea con la élite intelectual. Se pasa horas en los sofás del club leyendo obras de la biblioteca. Entre otras, el ensayo sobre el principio de población de Thomas Robert Malthus. Malthus explica que los hombres se multiplican mucho más rápido de lo que aumenta la producción alimentaria. Como se producen más individuos de los que pueden sobrevivir, la lucha es necesaria y solo los más aptos sobreviven. Por fin había encontrado una teoría con la que trabajar, pero quería evitar los juicios preconcebidos, así que decidí no escribir ni una línea de momento. Y hasta 1859, 21 años más tarde, Darwin no se atrevió a publicar su teoría en El origen de las especies. ¿Casarse o no casarse? Esa es la cuestión. Casarse, hijos, si Dios quiere. Un objeto a quien querer y con quien divertirse. En cualquier caso, es mejor que un perro. Pensar solo en una dulce y bonita mujer en un sofá con un buen fuego y libros, y quizás música. No casarse, nada de hijos, libertad para ir a donde uno quiera, conversaciones de hombres inteligentes en los clubes, más dinero para libros. Una vez demostrada la necesidad del matrimonio, ¿cuándo? ¿Tarde o temprano? La respuesta fue temprano. Eligió a Emma Whitwood, su prima hermana. Se conocían desde siempre y ella había sido testigo de su creciente pasión por la historia natural.
Emma y Charles se casaron en la capilla de Mer. Esa misma noche, Darwin escribió en su libro de notas las reflexiones hechas por su suegro, el tío Josh, sobre los nabos. Unos días más tarde, compra un piano para Emma. A partir de ese momento, la vida familiar y la ciencia estarán profundamente ligadas. En el otoño de 1842, Charles y Emma se instalan en Kent con sus dos hijos. Situación a 16 millas de Londres. Un pueblo de 40 casas, habitantes muy respetables, casa fea, ni vieja ni nueva. En Downhouse continúa con sus investigaciones en un ambiente de calma. Organiza su vida con rigor. Trabajo, paseos, comidas, lecturas, todo está organizado siguiendo un rito preciso. Lleva un tren de vida confortable. Tiene una mujer abnegada. Charles y Emma eligen para sus hijos una educación liberal. Les permiten correr por todo el jardín y por toda la casa. El único lugar prohibido es el despacho del padre. Darwin ha terminado de publicar todos los resultados del viaje del Beagle. Solo le queda por describir un cirrípedo que había encontrado en Chile. Primero lo diseca. Sus particularidades le intrigan. Consigue otros ejemplares aquí y allá. Me he convertido en un hombre con una sola idea: cirrípedos a todas horas. Las diversas transformaciones que experimentan estos extraños crustáceos entre el estadio larvario y adulto ocupan a Darwin durante 8 años. Su monografía le sitúa definitivamente en el medio científico. La salud de Darwin es precaria. Para curarse, acude regularmente a Malvern a tomar las aguas. Tratamientos y paseos por las colinas le producen un efecto beneficioso. Así que envía allí a su hija Annie, que ha caído gravemente enferma. Querida Emma, Annie se ha sumido en un dulce sueño al mediodía de hoy. Nuestra pobre y querida hija ha tenido una vida muy corta, pero espero que haya sido feliz. A los 15 días, Emma trae al mundo a Horace, su noveno hijo. A partir de septiembre de 1854, me pasé todo el tiempo observando y realizando experimentos relativos a la transmutación de las especies. Cuando veo la cantidad y la variedad de libros que he leído y resumido, me sorprendo de mi labor. A través de su correspondencia sigue preguntando a lectores de revistas, a criadores y a amigos. Entre sus allegados se encuentra Lyell, así como el apasionado Thomas Huxley, pero sobre todo Joseph Hooker, uno de los primeros a quienes confía su teoría. El jardín de Downhouse sirve de campo de observación y experimentación. Darwin se hace criador de palomas para estudiar más de cerca el mecanismo de la selección artificial. En el huerto estudia los cruces y los híbridos. Me da miedo que mi causa me supere. Soy como Creso, sumergido en la riqueza de los hechos que poseo. En su despacho se acumulan los esqueletos.
he reconstruido esqueletos de pato salvaje y doméstico. ¡Mmm! ¡Qué bueno el olor del pato bien guisado! Un joven naturalista, Alfred Wallace, publica un artículo sobre la formación de nuevas especies. Lyell y Hooker temen que Darwin se vea desposeído y le empujan a publicar su teoría. Organizan la lectura de un comunicado común de los textos de Wallace y Darwin en el transcurso de una reunión de la Linnean Society. Darwin tiene 50 años cuando en noviembre de 1859 aparece El origen de las especies. Todos los seres vivos, salvajes o domésticos, presentan variaciones. Mediante la selección artificial, los hombres eligen las variaciones que le interesan. De este modo, en la cría de palomas domésticas, el hombre ha creado, a partir de la forma salvaje, las bisset, una raza que presenta una extraordinaria variedad. Se trata de razas, no de especies. Los híbridos son fecundos. En la selección artificial, el hombre solo puede acumular las variaciones que se presentan. Elige teniendo en cuenta su beneficio. Darwin comprueba que en la naturaleza es difícil discernir entre especie y variedad. Algunos naturalistas distinguen como especies lo que otros consideran variedades. A medida que van apareciendo estados intermedios, se van desvaneciendo los límites de la especie. Para Darwin, las variedades, en un primer momento ligeras y después más pronunciadas, son especies nacientes. El abejorro visita el trébol rojo. Si el abejorro desapareciese, el trébol rojo empezaría a escasear o desaparecería por completo. El número de abejorros depende del número de ratones campesinos que destruyen sus nidos. El número de ratones campesinos depende sobre todo del número de gatos. Las especies, dotadas de una fecundidad sin límites, se enfrentan. La lucha por la existencia es una regulación que impone el entorno y selecciona a los portadores de variaciones ventajosas, eliminando a los desfavorecidos. Los afortunados transmiten a sus descendientes los caracteres divergentes que les han proporcionado el triunfo. De este modo, la vida se ramifica como un árbol. Las ramas muertas y rotas se entierran en las capas de la corteza terrestre, mientras que las magníficas ramificaciones que siguen vivas y se renuevan constantemente cubren la superficie.
La selección natural solo puede actuar a paso lento. Lleva al perfeccionamiento de cada criatura. Se adueña de cada mejora con una seguridad infalible. Yo considero los archivos arqueológicos como una historia del globo que se conserva de forma incompleta, escrita en un dialecto que cambia constantemente, del que nosotros solo poseemos el último volumen que trata de dos o tres países solamente. En un futuro lejano veo que se abrirán caminos hacia investigaciones más importantes sobre la adquisición necesariamente gradual de todas las facultades y de todas las aptitudes mentales, un hecho que arrojará luz sobre el origen del hombre y sobre su historia. ¿Usted piensa que desciende del mono por medio de su abuela o de su abuelo? El obispo de Oxford, Samuel Wilberforce, se dirige a Huxley. Ataca duramente la teoría de Darwin durante la sesión anual de la British Association. El ambiente se caldea, una lady se desmaya. Huxley y Hooker defienden apasionadamente a Darwin ante los aplausos de una parte del público. La batalla de Oxford entre la ciencia y la religión será histórica. Pero Darwin no está presente. Una vez más está enfermo. Mi querido Hooker, admiro su valor. Yo habría preferido morir antes que responder al obispo ante esa asamblea. En Down, Darwin sigue ocupando todo su tiempo. Después de su paseo diario, trabaja en la tercera edición del Origen de las Especies. Para reforzar su teoría, comienza una obra sobre la variación de los animales y de las plantas en estado doméstico. No consigo estar ocioso y me siento bien cuando trabajo. La palabra vacaciones está escrita en una lengua que para mí está muerta y eso me aflige. A veces me siento tentado a renunciar a las especies y dedicarme a los experimentos porque son mucho más divertidos. Fascinado por el papel de los insectos en la fecundación de las orquídeas, Darwin concluye que la naturaleza tolera la autofecundación, pero favorece los cruces. Las diferentes combinaciones que ofrecen las orquídeas sobrepasan el ingenio de cualquier animal. Moviliza a sus hijos para que le ayuden en sus investigaciones, pero sobre todo recurre a Hooker, que ahora es director de los jardines botánicos en Kew. Entre Down y Kew se establece un abundante intercambio de cartas, ejemplares, semillas e información. Dos tipos de plantas acaparan la atención de Darwin: las plantas insectívoras y las plantas trepadoras. Trata a las plantas carnívoras como a seres vivos. Las habla, las alimenta con comida o sustancias químicas. Comprueba las analogías entre el reino animal y el reino vegetal. Las plantas respiran, ingieren, digieren, expulsan. Pero Darwin se derrumba extenuado por el trabajo, sus dolencias y las enfermedades de sus hijos.
Después de otra estancia en Malvern, regresa a Down y se siente incapaz de salir de su habitación. Durante 6 meses, Emma le cuida, le lee y escribe su correo. Mi querido Hooker, me encantaría vivir para avanzar en mi trabajo un poco más. A menudo siento que es necesario, pero luego, de nuevo, siento que estoy al límite. Ha llegado el libro de los monos. Declaro que nunca he leído algo tan grandioso. Así es como Darwin acoge el libro que Huxley acaba de publicar. En él, Huxley confirma la conexión entre el hombre y el mono. Darwin está aún más entusiasmado, si cabe, por el hecho de que unas semanas antes, Lyell había abordado el mismo tema sin atreverse a atribuir al hombre un origen animal. Darwin también se decide a publicar. Cuando en 1871 aparece La filiación del hombre, Darwin tiene 62 años. En él evidencia la conexión genealógica entre el hombre y la serie animal. En primer lugar, examina las similitudes de la estructura corporal. ¿Hay algo más admirable que el hecho de la mano para coger, el pie o la pezuña para andar, el ala del murciélago para volar o la aleta de la marsopla para nadar se batan en el mismo plano? ¿Y que la posición de los huesos y su número sean tan semejantes que todos puedan clasificarse o designarse bajo los mismos nombres? En este hecho vemos un profundo nexo de unión entre los seres orgánicos de las mismas grandes clases, un nexo cuya ilustración constituye el objeto y el fundamento del sistema natural. Los embriones de los animales y del hombre atraviesan fases de desarrollo similares. En las primeras fases embrionarias hay una gran similitud entre el hombre y el resto de los animales, pero sus diferencias se acentúan en el transcurso de las etapas posteriores. Darwin estudia a continuación las analogías entre las facultades mentales de los hombres y de los mamíferos. La diferencia entre la inteligencia del hombre y la de los animales superiores es ciertamente una diferencia de grado y no de naturaleza. Comparten emociones y capacidades comunes como la curiosidad, la atención, la memoria y la imaginación. Sin embargo, el hombre es el único que ha desarrollado tanto la capacidad de abstracción, el sentido de la belleza, del misterio y de lo divino. El animal posee instintos sociales y, al igual que el hombre, siente placer con la compañía de sus semejantes. La selección de los instintos sociales y, en especial, del instinto de la simpatía, conduce al hombre a desarrollar sentimientos morales y altruistas. Combinados con la racionalidad de dichos sentimientos, favorecen los comportamientos antiselectivos como la ayuda a los más débiles y a los desheredados. De este modo, la civilización permite invertir la acción de la selección natural. Nosotros no sabríamos refrenar nuestra simpatía, ni siquiera bajo la presión de una razón implacable, sin perjudicar a la parte más noble de nuestra naturaleza. Para Darwin, el primer vector del altruismo es el instinto de copular y procrear.
La selección sexual proporciona a algunos individuos machos una ventaja sobre otros en la competición por las hembras. Cuanto más hermoso es el aspecto en celo del ave del paraíso, más posibilidades tiene de seducir a las hembras y, por lo tanto, de reproducirse. Pero también son mayores las posibilidades de ser víctima de un predador. La selección sexual está ampliamente dominada por la selección natural, que tiende hacia la prosperidad general de la especie. Los que afirman que la ciencia nunca podrá resolver tal o cual problema son los que saben muy poco, no los que saben mucho. Los investigadores contemporáneos se apoyan en la sistemática molecular, la genética de las poblaciones y los nuevos descubrimientos paleontológicos para completar la teoría de Darwin. La memoria del genoma determina otros mecanismos sobre los que actúa la selección en última instancia. La biología permite comprender que la base física de los fenómenos hereditarios está constituida por genes. Los genes se localizan en los cromosomas y se transmiten a los descendientes. A veces pueden variar por mutación. Como intuyó Darwin, la procreación sexual es un factor constante de renovación. Gracias a la recombinación de los genes, la procreación sexual abre un amplio campo para las variaciones. Pero las cuestiones que planteó Darwin superan el marco científico. Somos conscientes de la relación de dependencia que mantenemos con nuestro entorno y de los grandes efectos que puede tener en el futuro la suma de nuestras pequeñas acciones. Para Darwin, la ciencia es un camino de conocimiento, no de lucha. Entre él y la naturaleza hay una relación de connivencia y no de dominación. Él pregunta sin descanso e intenta comprender. Para nosotros, el misterio del comienzo de todas las cosas es incomprensible. Yo no puedo pretender arrojar un poco de luz sobre unos problemas tan oscuros. Mi aptitud para seguir el encadenamiento de unos razonamientos puramente abstractos es muy limitada. Mi memoria es vasta, pero vaga. Siempre me he esforzado por mantener una mente abierta que me permitiera renunciar a una hipótesis, por muy querida que me fuera, cuando los hechos se oponían de forma manifiesta. Haber contribuido, aunque haya sido modestamente, al progreso de las ciencias naturales, ha sido la mejor forma de emplear mi vida.
Ayer veía el mundo como es.